Escucha usted el simpático mensaje que esta Argentina le manda al mejor presidente del mundo, nada más y nada menos que al presidente Nayib Bukele. No se lo pierda. El ser humano es bien chistoso. Nayib Bukele acaba de ser la prisión más grande de Latinoamérica. Pongan en mis mensajes arroba Nayib Bukele a ver si me ven, que lo quiero conocer. ¿Qué huevos tiene este hombre? Y lo bien que hace. Obviamente cuando uno lo ve por primera vez se caga porque dice, ¡ay, esta gente! Pero mataron 43.000 personas de El Salvador a sangre fría por no pagarles $20 de alquiler por huevadas. Eran, bueno, una pandilla. Ahora los rugbyers que actuaron en caliente en mi país, en Argentina, y mataron a Fernando a patadas y se fueron a un McDonald's, ocho pelotudos, ahora los van a meter de por vida presos y ahora están pidiendo que los pasen a un pabellón evangélico. Qué chistoso que es el mundo. O sea, los asesinos que revientan a la gente, ahora tenemos que tener piedad con ellos. ¡Que se jodan! Yo no creo solamente que meter a una persona presa es un castigo suficiente, especialmente, por ejemplo, con el caso del nenito de 5 años, con las dos madres lesbianas, que lo torturaron 1 año y medio, hijas de puta. A esas, meterlas presas no alcanza, hay que castigarlas. Por eso me encanta lo que hacen ahí Bukele, ¿no? El tipo tiene los huevos bien puestos y cuando hay un problema de raíz, tan grande como una pandilla, hay que exterminarlo. Me dio mucha risa ver, no, risa no, desesperación, como gente del diputado, como diputados del país de él, tratando de querer hacer, recapacitar de que esta gente pandillera tenía derechos. Es como ponerte a negociar con un narco, boludo. En el momento que estuviste, te pusiste del otro lado y cagaste a tiro a todo el mundo, no tenés derecho a réplica, brother. Y me da risa cómo las esposas de los MS-17, como mierda se llamen, reclamando. ¿Por qué no le explicaste a tu hijo y a tu marido que por ahí no era? Ah, ya entiendo, se ve que ahora tenés que ir a trabajar. Lo mismo con los rugbyers. O sea, vivimos una sociedad que el que mata hay que tener compasión, pero al que mataron valió verga. Es todo tan ridículo ahora, es como que no lo puedo creer. Por eso amo a este presidente, porque está haciendo las cosas como tienen que ser. Esa prisión que acaba de hacer este man es de alto, es una de las más grandes, la más grande de Latinoamérica, y los va a poner a trabajar. Los que la caguen, yo vi eso, yo tengo claustrofobia, ay Dios mío. Si la cagás y te haces el loco, te mete en una celda sin luz, sin colchón, sin almohada, puedes hacer pis y caca y un cuadrado para bañarte de cemento. Yo creo que a nadie le va a gustar cagarla y que lo metan ahí. Pero, viste, la gente es huevona. Y yo creo esto, que las cosas así tan corruptas que tiene el mundo hay que cortarlas de raíz. ¿Qué opinás? Chicos, si sos amigo de alguno de estos, seguí de largo porque esto no es para vos. Yo creo que está pipí cucú. Más claro que el agua imposible, tal cual como lo dijo ella. Y es que miren, déjeme decirle de que todos los que se están aquí renegando, relinchando, alborotando, que se están ahí retorciendo por la tranquilidad y por la gestión del presidente Nayib Bukele, son todos aquellos a los que el presidente ha metido en un tremendo lío. A todos esos mandatarios, funcionarios, diputados que obviamente no están haciendo bien las cosas y que jamás en su vida las hicieron bien. Y también aquellos que se beneficiaban de lo malo. Y es el claro ejemplo de lo que vemos en diferentes países pidiendo un presidente como a Nayib Bukele. Eso están exigiendo. Les están exigiendo a sus gobernantes que implementen medidas como las de Bukele, no la de los corruptos. Y como dijo el presidente Nayib Bukele, principalmente, acá importan los derechos humanos de la gente honrada. De ahí nadie más. Creo que los derechos humanos, si bien nadie duda que los reos tienen derechos humanos, pero yo creo que algo que no se ha hecho y ningún procurador lo ha hecho antes, o por lo menos yo no recuerdo, discúlpeme si usted lo hizo y no me acuerdo yo, pero no han defendido los derechos humanos de la gente honrada. Generalmente defienden como que todo el enfoque de derechos humanos internacional o de las ONGs incluso esté enfocado en los derechos de los delincuentes, que tienen derechos. Nadie dice que los delincuentes no tienen derechos, pero ¿por qué el enfoque es siempre en los derechos de los delincuentes y la gran mayoría de la gente honrada
Nadie le importan sus derechos. En este país pasamos 30 años siendo acribillados, asesinados, renteados, violados, extorsionados, amenazados, y viviendo en zozobra, y nadie dijo nada. Pero de repente agarran a los que matan, a los que rentean, a los que violan, y de repente hay que ver los derechos humanos de ellos. Sí, tendrán derechos humanos, pero son más importantes los derechos humanos de la gente honrada. Y creo que eso es algo importante, procuradora, que debe de también investigarse y debe de también reportarse, porque si no, entonces no estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de derechos de los delincuentes, que creo que son dos cosas distintas. Derechos humanos son todos, y los derechos que y las personas que no tienen sus derechos restringidos son las personas honradas, porque los otros tienen derechos humanos, pero tienen derechos restringidos. Por ejemplo, no tienen derecho al voto, no tienen derecho a la actividad económica, no tienen derecho a la libertad. ¿Por qué cometieron un delito? Entonces, si se les restringe, en Estados Unidos algunos no tienen derecho a la vida porque les ponen la silla eléctrica. Entonces, si se pueden restringir algunos derechos humanos tan fundamentales como el derecho a la vida, en el caso de los países que tienen pena de muerte, ¿por qué en el caso de los países pobres o en el caso de los países en vías de desarrollo del tercer mundo, están encima que los delincuentes deben de tener derechos, pero cuando hablamos de los derechos de la población, ahí todo el mundo se queda callado y ahí ya no importa, y lo que tenemos que hacer es seguir velando por los derechos de los delincuentes? Entonces, si bien nosotros vamos a respetar los derechos de los delincuentes, y lo estamos haciendo y lo hemos estado haciendo todo este tiempo, pero nuestra prioridad va a ser los derechos de la población honrada, que son los que no tienen sus derechos restringidos porque no cometieron delito.